que sí, Jesús? Claro que sí. Estamos en Bélgica ahora ya. El reto es pasar a Holanda. Bueno, pero Bélgica la vamos a pasar más despacito de lo que hemos pasado Francia, ¿eh? Sí, en principio sí. A ver, aquí el tema del aparcamiento está complicado en Bélgica también. Y esto, campings y áreas privadas. Entonces, a ver, ¿cómo lo solventamos? Sala. Continuamos. Buenos días, hoy estamos en Kortemark, en Bélgica. Llegamos ayer por la tarde aquí, estaba lloviendo todo llover. Hoy el día está ahí que llueve, que no llueve, pero bueno, este es el área de autocaravanas. Que la verdad es que el sitio está también muy bien. Mira, aquí tienes hasta la manguera. Esto está nada más que tienes que llegar, meter la manguera y rellenar. Aquí está para las aguas negras. Es todo gratuito. Súper, súper tranquilo. Hemos estado acompañados de otra autocaravana que ya se ha ido hace un ratito. Ayer salimos aquí a comprar un poco a un súper que hay aquí al lado, un Carrefour. Ahora mismo empieza otra vez a llover. Fijaros cómo está el cielo. Aquí hay sol, pero así lleva toda la mañana. Vamos a salir a dar una vuelta por ahí con la Charlie, a ver un poco esto. Pues ya que aquí andando no puedes, porque cada 2x3 cambia el tiempo y te cae un chaparrón, pero un chaparrón de la leche. O sea que tampoco te puedes arriesgar a salir andando porque te pones a caldo. Hoy me voy a inventar una receta, así que ya veremos qué sale. De momento estoy friendo un poquito un pescado congelado que hemos comprado aquí, carísimo. Una merluza. Que no me acuerdo de dónde ponía que era. ¿Tú te acuerdas, Jesús? No. Y mientras se fríe la verdura, bueno, y mientras se fríe el pescado, pues estoy preparando unas verduritas para luego rehogarlas también. Bueno, y me estoy tomando una copa de vino blanco. Nos estamos tomando. Muy bien, cariño, di que sí. Que el cámara también bebe. Vale. Vamos a echar esto, que se vaya sofriendo un poquito. Que es cebolla y pimiento. Pero esto, fijaos las vistas. Y para acompañar este plato se me ha ocurrido que voy a hacer un refrito. Así, con ajito y pimentón. Para el frito, a mí me gusta más hacer así el ajito porque se queda en trocitos más pequeñitos. Y yo así me lo como. Si es, yo en láminas no me gusta tanto. Y a esto le vamos a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Ya está rehogado el calabacín, la cebolla y el pimiento. Entonces ahora le voy a poner encima el pescadito para que vuelva a coger calor. Y mientras tanto, preparar el refrito. Se ve que está la autocaravana un poco caída, ¿verdad? Bueno, lo echas a la parte de allá, ya está, ¿no? Esto me ha visto. A ver, grandes males y grandes soluciones. Eso, grandes remedios.
¿Y eso qué es? Pimentón de la Vera. ¿Pimentón picante? No, agridulce. Ah, dulce. ¿Dulce? No, agridulce. A mí me gusta más el sabor que da el agridulce. Y cuando ya está, que es ya, antes de que se nos ponga amargo, pues se lo echamos al pescadito. Y ya lo voy a dejar un poquito para que coja todo el sabor. Si apagamos el gas no gastamos, ¿verdad? Mejor. Aquí GLP. ¡Hala! Cuando estemos en Finlandia habrá que... ¿Que cocinar con el camping gas? Pues 5 minutitos y a comer. Y vamos a servirlo. A ver, espera, a ver. Mira cómo ha quedado. Qué buena pinta tiene. Y qué bien huele. Sí. Que no sabía qué hacer yo con esta merluza. Y he dicho, vamos a ver qué tengo por la nevera. Claro, las cosas hay que consumirlas antes de que se estropeen. Y comida lista. Ahora solo falta dar cuenta de ello. Que aproveche. Con una buena botellita de vino aquí del país. Y el pescadito. A por ello. Nuestro primer paseo por Brujas. Hemos llegado al centro, hemos dejado la Charlie a unos 10 minutos de aquí. Luego ya lo enseñaré. Y hemos cogido las bicis y ya estamos en el centro de Brujas. Vamos a continuar hasta la Plaza Mayor. Y allí ya pararemos y a ver qué vemos. Bueno, María, impresiones. No sé qué decir, es que estoy un poco sin palabras. ¿Estás sin palabras? Es que los cambios y yo no nos llevamos muy bien. Pero esto es precioso. Mira, voy a dar la vuelta a la cámara y fijaos que... ¡Qué bonito! Esto es la Plaza Mayor, ¿no? Sí. ¿Pero que se llama así? Sí, se llama Plaza Mayor. ¡Qué chulada! Sí, te va. Bueno, ¿qué tal tu paseíto por Brujas en bici? Estupendo. ¿Y qué cuento dice que parece que estamos? Hansel y Gretel. Mira el chocolate. Ay, calla, calla. Vamos a ver el escaparate. Con lo que me gusta a mí el chocolate. Aquí los chocolates belgas. A 48 euros el kilo. Esos son trufas, ¿no? Tiene pinta. Sí, parece que sí. No, pues aquí el precio es estándar. Es
Esto, a ver, ¿cómo se llama? Que lo lea aquí. Esto es el Beginhof, algo así. Un oasis amurallado de paz religiosa con un impresionante jardín interior. Árboles frondosos y fachadas blancas. Pues la verdad es que es curioso. Chimenea. Aquí huele a chimenea, ¿verdad? Yo hace? Quiero, ¿dónde está? Vamos. Qué maravilla. Qué sitio más chulo. Que pasear por estas calles es la leche, ¿eh? Sí, sí, pero cómo ha bajado la temperatura. Sí. Madre mía. María talada. Yo estoy helada y esto no ha hecho más que empezar. No, va a haber que empezar a sacar la ropa que la ya ropa de invierno. Que ya habíamos guardado. A ver qué paseo más bonito por allí. Vamos a seguir para adelante. La verdad es que es súper bonito todo el centro de Europa, ¿sí? Qué edificio. Vamos a entrar a ver esta iglesia. Aquí fuera hemos dejado las bicicletas.